En una ceremonia realizada en el hemiciclo parlamentario, el primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdés, le tomó juramento al legislador del Partido Acción Popular, Manuel Merino, y le colocó la banda que lo identifica ahora como jefe de Estado. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. En su discurso ante el Congreso, Merino dijo: reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. El Congreso que presidía Merino fue elegido en enero de este año tras el cierre constitucional del anterior Parlamento que decretó Vizcarra en septiembre de 2019. Este nuevo Congreso fue elegido para un periodo que culminará el 28 de julio del 2021, cuando asuma el que será elegido en abril próximo. Asumimos el deber de garantizar la imparcialidad en todos los procesos electorales, o en este proceso electoral, para que el pueblo tome la decisión que le corresponde y dentro de su libertad elija las próximas autoridades que asuman las riendas del país dentro de una transición democrática que impostergablemente tiene que producirse el 28 de julio del año 2021. Por otro lado, Merino se refirió a la crisis sanitaria en el país por la pandemia del COVID-19 y los efectos en la economía que esta enfermedad ha causado hasta el momento. Nuestro país necesita también continuar con la reactivación económica y el relanzamiento de la economía. Es impostergable que volvamos a dinamizar el mercado, fortaleciendo a las empresas, a las grandes y a las pequeñas. Merino subrayó que los votos que aprobaron la destitución de Vizcarra no fueron comprados y que más allá del debate político que genera pasiones, se cumplió con el debido proceso.